presentarte a mi amigo del cole. Este es mi amigo Manuel, es de raza flamenquita, se canta que ni pa' qué, y baila por bulería, que eso es digno de ver. Esta es mi amiga Yuriko, con sus ojillos raos, la chiquita le decimos, siempre se sienta a mi lado, y todo lo compartimos. En la escuela son todos iguales, sin distinciones sociales. Aprendamos de los niños, que para ellos solo valen el respeto y el cariño. A ver si un día te viene ya la hora de recreo. Mi amiga Fátima es una morita con arte. Cuando toca su lume, tiene un pañuelo de lunares. Yo quiero uno también. Este es mi amigo Alejandro, es mulatito de raza. Padres son cubanos y bailar son y la salsa, que no hay quien pueda igualarlo. Que en la escuela son todos iguales, sin distinciones sociales. Aprendamos de los niños, que para ellos solo valen el respeto y el cariño. Profesores, cuando nos pillan cantando, Paolo es portugués y se toca la guitarra que parece de él. Y bailando sevillana, no hay ninguno como él. Hoy no ha venido Daniela, ella va siempre sentada en su sillita de rueda, pero la niña más guapa que hay en toda la escuela. Que en la escuela son todos iguales, sin distinciones sociales. Aprendamos de los niños, que para ellos solo valen el respeto y el cariño. ¿La mira los cuatro ya? ¿La mira los cuatro? Papá, yo quiero que vengan todos a mi cumpleaños, y que se venga también mi compañero africano, que se llama Mohamed, con su pelito rizado y tan negrita su piel. El profesor de segundo dice que ser diferente es lo más bello del mundo, y hay que aprender a quererse y a convivir todos juntos. Que en la escuela son todos iguales, sin distinciones sociales. Aprendamos de los niños, que para ellos solo vale el respeto y el cariño. ¡No me puedo hacer mí! ¡Qué bonito! ¡Hey! 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 Mario Márquez y Paco Candela. Al piano Miguel Beltrán, a la guitarra Miguel Chamizo y a la percusión Diego Caña. Aplauso para ellos, por supuesto. Querido Mario, dé usted un paso al frente, Paco. Usted también, por favor. Nos quedamos aquí los tres. Martínez. Ay, madre mía, me han reventado aquí. Que me gusta verte llorar por sevillana. Qué cosa más bonita, por favor. De verdad, qué bien canta. Y cuando ha salido ya el maestro a tu lado, me emociona muchísimo. No puedo hablar. Que hable. Voy a empezar preguntándole a Mario. Cuando se ha abierto la puerta y ha empezado a bajar,
¿Cuándo te has dado cuenta que estaba aquí Paco Candela? Pues, yo qué sé, en el último escalón. Yo estaba preocupado y yo digo, a ver si con la emoción de ver a su ídolo se le va a ir, se le ha ido un poco, se le va a ir la letra, se lo vamos a poner nervioso. Nada, usted pues es un grande, ¿eh? Hay que saber defenderlo. ¡Ole! Paco, yo creo que ahí cuando me ha dicho, creo cuando le he dicho, ahora es la mía. Pero yo que estaba venido arriba este y he dicho, momento. Sí. ¿Cómo sea? ¿Cómo se vive esto desde el otro lado? Que niños, que nuestros jóvenes, que gente con 11 pedazos de años, digan, yo me quiero dedicar, me gusta esto de cantar, me gusta la sevillana y mi ídolo es Paco Candela. Bueno, en los tiempos que corren y siempre va a ser, tengo la fortuna, porque es una gran fortuna, de que me siguen en los conciertos muchísima gente de muchísimas edades. Tengo la suerte de haberlo conocido de todavía más pequeñín en el programa de Yo Soy del Sur y ver cómo van creciendo, cómo esa voz, ese garganteo que tiene ahí tan bonito y cuando lo escucha cantar un tema tuyo ya ahí hay que morir. Yo creo que todos los que están aquí un día, José, cuando canta alguien un tema tuyo es lo más. Y encima, con los añitos que tiene ya, ahí hay que morir. Te quiero decir, Paco, te veo muy contento demasiado. Piensa que esto después crece, que Mario se va a poner con 20 o 30 años y va a estar complicado meterse en un cartel como el niño Cigar Plan que lleva, ¿eh? Yo me alegraría de corazón que fuera así. O que fuera así. Ole. Bueno, pues bromas aparte de este fan de Paco y de Mario, ya me apunto al club de fan de Mario Márquez. Mariola Cantarero, a mí también me encanta verte emocionada por sevillana. Pero es que nos hemos mirado las dos y ha sido un momento como que ha pasado un flash, un garganteo, como decís vosotros, que ha hecho Mario. Buenas noches. Buenas noches. Qué bonito. Muchas gracias. Qué tranquilo. Yo tengo que decir que a mí me encanta la sevillana. Y había un momento en que me han dado ganas de levantarme a bailar. Paco, qué letra. Bueno, ¿qué letra? Son temas que en el día a día, yo cuando me levanto, trabajo las 24 horas para la música, que es lo que me gusta, lo que he luchado toda mi vida. Y cualquier detalle que vas por la calle, cualquier detalle tan, a lo mejor no le prestamos atención y sale un tema de ahí. Y este tema fue un tema de que, bueno, yo llevo a mi niña pequeña todos los días al colegio y cuando tú pisas el colegio, antes se podía pisar, ahora no. Pero bueno, cuando tú vas al colegio a llevarla, te das cuenta de que los niños juegan en el recreo, sea cual sea su idea, su raza, su color de piel. Y ahí me surgió ese tema de aprendamos de los niños, porque es una pena que después, cuando nos hacemos mayores, cambie ese pensamiento, ¿no? Y ese tema salió ahí, aprendamos de los niños porque tenemos mucho que aprender de ellos, ahí lo tenéis. ¿Qué me gusta ese mensaje de diversidad, de integración? Y a favor de la juventud, ¿eh? Que se comete muchas veces el error de decir que... Y cantado por un niño. Es que hoy tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Es que ha sido muy emocionante. La carilla de felicidad que tiene aquí el fenómeno es tela, ¿eh? Para no tenerla, ¿no, Manu? Es para hombre. ¿Qué más quiero? Eso es lo que queríamos aquí, que quien venga aquí, quien dé el paso de presentarse a Tierra de Talento, que sepa que viene a su casa y que si hay sorpresas son todas buenas. Ya no hay nervios ni nada, ya esa sonrisa no se te quita, ¿no? Ya, habláis lo que Dios quiere. Pues te voy a decir una cosa que no te la he dicho. Y mi trabajo aquí es nada más yo pisar este escenario, recordárselo a los concursantes. Hay que hacer repaso. Y el repaso no vea cómo es. 5 estrellas, que no se nos olvide, unanimidad. Y aquí hay Mario para rato, ¿eh? Gracias. Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Habrá desafío, lo tengo aquí. La cuarta sevillana a medias con el maestro. A mí además me ha venido muy bien porque Paco Candela se me ha subido solo al escenario, le hervía la sangre y se ha subido. Y lo que no sabe es que de aquí no se escapa, quiera o no quiera, ahora te tiene que aguantar un rato. Paco, esta silla de neas para ti. No te vayas que es para ti. Me gusta. Jesús. Muy buena. Buenas. Oye, enhorabuena. Muchas gracias. La verdad es que había un momento de magia, tienes una magia en la voz con ese quejillo, que además hemos encendido 3 botones a la vez en cuanto ha llegado ese quejillo. Y además, una de las cosas que admiro de lo que has hecho es que
esa sonrisa de ilusión, esa alegría que te ha dado cuando se ha subido el maestro contigo, que se iba riendo entre letra y letra, pero llegaba el momento de la letra y se ponía y se subía más todavía. Entonces, enhorabuena, porque ha sido una actuación bellísima de los dos. Paco, iba a decir, estate pendiente de Mario Márquez, porque igual, a ver si se nos descarrila, tampoco sería la palabra descarrilar. Tiene otra vocación, además de la sevillana y el cante. ¿Qué te gustaría ser de mayor, Mario? Te lo digo. ¿Sí? Notario. 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 O sea, que a lo mejor se descarrila y acaba de notario. Bueno. Mira José cómo se ha quedado. Pero espérate, espérate, José. ¿Qué es lo que te gusta más de los notarios? Pues lo que más me gusta es que no... Que están todo el día sentados, ¿no? Firmando y cobrando. Firmando y cobrando. Toma, te doy el boni. Te doy el boni. Espera, espera, Mario. Mario. Mario, Mario. Firma y cobra. Te voy a decir una cosa. De las carreras más difíciles que hay es la de notario. No se acaba nunca. Gana mucho dinerito. No se moja, tiene sus motitos esas. ¿Tú no has visto las motitos que lleva para no mojarse? Motito de notario, yo no lo había escuchado nunca. Motito de notario, no lo había escuchado nunca. Pero bueno, me parece maravilloso, me parece maravilloso eso. Pero tú tienes una sensibilidad y una cosita para cantar. Que tú, yo creo que tú vas a seguir cantando. Y también puedes ser notario, ¿eh? Bueno, es compatible, es compatible. Voy a dar lectura a tu desafío. Voy a aprovechar para decir también que la tierra de talento es para el arte y para un montón de cosas más. Récord del notario más joven de la historia de España es andaluz, es de dos hermanas y es nuestro también. Así que, familia Varela, felicidades y enhorabuena. Los notarios buenos y jóvenes también salen de aquí, ¿eh? Vamos al lío, hombre. Que padre de la patria notario y de notarios también Andalucía puede decir cosas, ¿no? Vamos con el reto y el desafío para Mario Márquez. Flamenco eres y flamenco queremos. Para superar tu desafío, te pedimos que des un paso al frente, abraces los cantes de ida y vuelta y nos sorprenda por colombiana. Hola. ¿Aceptamos el desafío? Aceptado. Y con gusto parece, ¿eh? Mario Márquez, notario y cantao, cantao y futuro notario, con sus 5 estrellas y con su ídolo, a Paco Candela. Me lo quedo un poquito, pero Mario Márquez se va por la puerta grande. Ahora mismo que soy el niño más feliz del mundo, porque es que, ¿qué más puedo pedir? Estar con mi ídolo, el pedazo jurado que tenemos, este pedazo de escenario, el público, y es que no sé cómo agradecerlo. Él pues canta con mucha naturalidad, con mucho desparpajo, y además se ve que lo vive. Lo último que me podía imaginar era que cuando estaba cantando yo la cuarta, Paco Candela saliera y se pusiera a cantar conmigo. Me parecía algo muy tierno verlos cantar juntos, con esa admiración mutua, porque se veía el amor de Mario hacia él, pero Paco también se le caía la baba. Con el desafío estoy contentísimo, porque es un palo que yo lo he cantado, ¿no? Y que sé cómo va. Y yo creo que lo voy a abordar y que voy a salir otra vez por la puerta grande.